Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. Muchísimas gracias por estarme acompañando pues en otro video más. Vamos a empezar. El día de hoy es 14, sí, 14 de septiembre. El día de hoy tengo varias cositas que hacer aquí en la cocina. Hoy quiero hacer las tortillas esas rojas y las verdes que les dije que quería hacer. Este es un experimento, la verdad es que yo nunca las he hecho, pero se ven bonitas, creo que para este mes está bastante bien hacer la prueba, igual y si nos quedan, así que el día de hoy vamos a prepararlas. Y para la comida voy a preparar la soya a la mexicana, que es el platillo que les pregunté a mis hijos, ¿qué quieren que les prepare el día de mañana? Eso se los pregunté ayer y dicen, pues la soya, de una vez. Así que ahorita ya la voy a poner a que se empiece a remojar, como que a hidratar, pues para que ya empiece yo a preparar lo de la masa y empiece yo a hacer las tortillas. Así que pues espero que se queden conmigo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por darle like, por regalarme un comentario y pues por sus muchos buenos deseos. De verdad, muchísimas gracias y pues vamos a empezar. Yo ya anduve haciendo limpieza, así que hoy solamente nos las vamos a pasar cocinando. Vean, yo ya tengo aquí el agua caliente y voy a preparar soya a la mexicana. Tengo aquí lo de 2 tazas de este tamaño, 2 tazas. Es lo que voy a preparar para hoy. Ustedes me van a decir que es muy poquita comida, pero de verdad no quiero que me esté sobrando tanta comida para estarla guardando al refrigerador. Así que solamente para que comamos ahorita en la tarde. Está bastante bien. De hecho, hasta creo que es mucha soya. Pero bueno, le voy a poner sal. Y es aquí con lo único que se va a hidratar. Mi mamá... Así es como la hidrata, solamente en agua caliente y nada más. Yo he visto que otras personas le ponen hojas de laurel, cebolla, ajo y está también bien, pero pues yo solamente la voy a hacer así. También tiene muy buen sabor, no crean que no. Va a agarrar el sabor con los ingredientes extra que le vamos a poner. Así que esta voy a dejarla aquí que se hidrate. De hecho, ya el agua ya está caliente, así que ya la voy a apagar. Solamente es para que ahí en un ratito ya esté bien hidratada. No quiero estar almacenando tanta comida en el refrigerador porque siempre a la semana tenemos como 2 días que tenemos que sacar lo que tenemos en el refri para comerlo. Entonces, ya para mañana temprano solamente es Fernando y yo los que desayunamos aquí en la casa. A Fer siempre quiere comida, a él siempre, si él siempre come comida... Y siempre nos sobra comida de, por ejemplo, ahorita voy a hacer esa soya y ya para mañana él va a tener eso para desayunar. Y yo casi siempre como avena o algo así, algo simple, tampoco es como que me prepare un súper menú para desayunar o almorzar. Entonces, con eso está bastante bien y se los menciono por eso, para que no me vayan a decir que es muy poquitita comida la que preparamos. Así que, ¿qué más? Les digo que voy a preparar las tortillas rojas y verdes y también el día de hoy voy a preparar esquites. Nosotros vamos a empezar el festejo desde el día de hoy. Hoy vamos a preparar los esquites y mañana, que es 15, vamos a hacer las memelitas o picaditas. Pues esos son antojitos mexicanos. Y también queremos preparar algunos chicharrones preparados. Ya saben, de esos que se les pone que lechuguita o col, cueritos y todas esas cosas. Así que esas yo creo que las voy a comprar hasta mañana. Y bueno, vamos a empezar con lo de hoy, porque si no, yo creo que el video de hoy y el de mañana se los voy a juntar en uno solo. Miren, aquí ya de este lado tengo los granitos de elotes, ven que los compré el día de ayer, ya los enjuagué, eso ya se están escurriendo. Ya también lavé el epazote y los chilitos. Dice Coquín que la maestra les dijo que los quería bien picosos, pero pues no quiero llevarlos tan picosos porque es para jóvenes como de la edad de Coquín, entonces pues... Como que tampoco, ¿verdad? Ya lavé el epazote, eso sí le voy a echar todo este para que agarre buen sabor así a esquites. Yo creo que solamente le voy a poner así, estos dos. Y eso para que agarre saborcito sabroso. Y porque ya, por ejemplo, nosotros acompañamos los esquites con chilito en polvo o con salsa valentina. Entonces, solamente es como para darle el sabor. Eso ya los lavé y ya en otro ratito ya los empiezo a cocinar también. Y de este lado tengo los ingredientes para hacer nuestras tortillas verdes y nuestras tortillas rojas. Tengo la maseca. La tenía yo en una bolsita porque cuando la compramos se le hizo aquí un corte a la bolsita y no quería que se regara. Entonces, voy a ocupar esta marca para hacer mis tortillas. Ya también lavé las ¿cómo se llaman? Las espinacas. Ven que este es el que le va a dar el color a las tortillas verdes. Y ya también lavé y pelé el ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El betabel.
Aquí lo conocemos como betabel. Voy a ocuparlo completo para que le dé un sabor bonito. Está así más o menos, mire, no está muy grandotote y tampoco está así tan chiquito. Vamos a ver qué tal. Igual y les digo que es una prueba. Vamos a ver cómo nos queda. Y yo vi que se ocupa agua tibia, así que el agua también ya se está entibiando. Vamos a empezar a moler el betabel y, ¿cómo se llaman? Las espinacas por separado. Y ahorita voy a medir también las tazas de maseca. Ya puse dos tazas en cada traste, dos tazas aquí y dos tazas aquí. Y también ya molí el betabel y la espinaca. Ya los colé también. Así que vamos a ver qué tal queda. Yo estoy viendo que esta roja creo que van a quedar color de rosas, pero vamos a ver. Lo molí con una taza de agua y en dos tazas, según las instrucciones de la bolsa, dice que se necesita taza y media. Así que to aquí todavía tendríamos que agregarle media taza, pero vamos a ir despacito. No vaya a ser que se nos pasa y va quedando toda aguada. Creo que ya es momento de meter la mano. Yo las colé porque para que no quedara así con muchos grumos. Y sí le va a faltar media taza. Déjenme traer una taza de agua. Esta agua sí está más caliente. Voy a amasar hasta que yo sienta que ya tiene una consistencia buena y ahorita regresamos a batir la verde. Ya terminé de amasar esta, ahora vamos a empezar con la verde. También son dos tazas y también molí las espinacas con una taza de agua. Ya cuando ustedes sientan que le falta bien poquito para tener la consistencia que necesitan y le falta agua, solamente agréguenle así de un chorrito así bien pequeñito para que no se vayan a pasar. Y está bien picoso de que puse a tostar unos chiles para hacer una salsa roja. Creo que no se están inflando, creo que esto va a ser algo fallido. De hecho, esta, la que se supone que es roja, se pega al comal. No sé si falta que se caliente más, pero no creo porque ya está bien caliente. Entonces, pues creo que se supone que deberían de inflarse bien. Pero vamos a ver, ahorita voy a hacer otras. Estas fueron las primeras de cada color. Ahorita déjenme, voy a hacer otras. La de betabel se está pegando mucho al comal. Y en todos los videos que yo vi, ninguna se pegaba. Así que ahorita déjenme, voy a hacer otras y ahorita vemos pues qué está pasando. Pues definitivamente es más fácil hacerlas con maíz normal. Que la realidad no están quedando tan bonitas. Pues yo estoy acostumbrada a hacerlas, pero de maíz natural, o sea, se ponen nixtamal y todo, y ahí sí me salen bien bonitas, ahí sí me salen bonitas, bonitas. Pero pues estas estoy viendo como que no doy una.
chicas, así van las tortillas verdes y esto es lo más que se ha inflado de mis tortillas. No se han querido inflar, pero esta es la que más se ha inflado, así que esa es la que me voy a comer ahorita. Vamos a voltear esta. Voy a poner otra y voy a hacerme un taquito de salsa con esta. Bueno, no están tan infladas y todo, pero están ricas de sabor. Así que, pues con eso me conformo. Oigan, pues así van las tortillas rojas. Siento que no se están inflando tampoco y aparte se pegan en el comal. Miren, chicas, resulta que sí era el comal. Porque en este que tiene un poquito de teflón todavía, no se están pegando nada y en este estaban haciendo puros cachitos. Así que voy a seguir echándolas en este que tiene un poquito de antiadherente o teflón más bien. Y pues ya espero que queden un poquito mejor. Esta quedó un poquito mocha de un lado, pero miren, se está inflando bien bonita. Creo que después resulta que las rojas van a ser todo un éxito. Y son las que ya me habían dado un montón de flojera porque estaba viendo que se estaban pegando, se estaban haciendo bien feas, feas de verdad, de veras feas. Y ahorita miren, esa se infló bien, bien bonita. Así que vamos a ver cómo van inflándose estas otras. Miren, Brenda acaba de llegar de la escuela, tuvo su convivio el día de hoy y trajo carnitas, así que ya se va a hacer un taquito con una tortilla de las rojas, de esas que se inflaron bien bonitas. Voy a empezar a hacer los esquites y al mismo tiempo voy a hacer la soya a la mexicana. Ya tengo todos los ingredientes picados y la soya también ya está hidratada y escurrida. En una cacerola puse un poco de aceite y ya tenía picado los chiles y la cebolla. Los chiles es dependiendo del gusto de cada quien. Aquí le estoy poniendo un poquito de sal. Ya cuando veamos que la cebolla y los chilitos ya están un poquito sofritos, como que la cebolla ya está un poquito transparente, es momento de ponerle el cilantro. Y tal vez ahí se ve que es mucho, pero ven que el cilantro pues se va reduciendo así mucho, entonces va a quedar así poquito. Cuando vean que ya redujo un poco el tamaño del cilantro, pues es momento de poner el jitomate, ya aquí está picado. Son como 6 piezas de jitomate chicas o medianitas. No es así muchísimo, pero pues esto le va a dar muy buen sabor. Le voy a poner también un poco de sal. Y cuando vean que el jitomate ya se coció, pues es momento de ponerle la soya. Ya está bien escurrida y va a ir agarrando el saborcito de los ingredientes que ya tenemos en la cacerola y queda bien, bien rica. Ya no le voy a poner sal porque acuérdense que la soya se pone a hidratar con sal para que no quede desabrida y créanme que este platillo queda delicioso. Ahí a los esquites ya le puse el epazote, le puse también bastantito para que dé muy buen sabor y aquí la cocina ya huele riquísimo. Ya los esquites ya están, yo creo que ya los voy a apagar. Están en flama bajita, pero ya están. Y por aquí
Acostumbramos nosotros a comerlos un poco sequitos, por eso es que casi no tiene juguito, pero tiene poquito ahí, para quien quiera, pero a nosotros nos gustan así como sequecitos para que no se revuelva la mayonesa ahí con todo el jugo. Esos ya quedan listos. También la soya ya estuvo desde hace un buen rato, solamente que como yo estuve comiendo taquito de salsa y después uno de los que trajo carne Brenda, pues ya se me fue el hambre, bueno, y se me quitó. Me llené con eso, pero miren, se ve bien rica, ya solamente sería hacernos nuestro taquito. Al principio las tortillas me estaban como decepcionando, pero ¿qué creen? Que quedaron bien bonitas, o al menos sí quedaron bonitas. Al principio como que me estaban quedando así bien feitas. No se ven tan, a ver así. Estaban quedando al principio como que bien feitas, pero después ya como que se compusieron, vean, ya no están tan, o sea, no están tan, no están tan peor, pues, vean. Esas son las que son de espinacas y esas son las de betabel. También quedaron, pues yo digo que para ser la primera vez creo que me quedaron bien. Ustedes pónganme la calificación. Están bonitas, no les cambia el sabor así mucho. Así ligeramente se sabe a betabel, pero a nosotros sí nos gusta el betabel, así que no hay ningún problema. Tengo las manos limpias, por eso es que ando manoseando las tortillas. Y pues ahí están mis tortillas de color verde y rojo. A este le faltó como que un poquito más de color para que fuera verde bandera. Y estas se pasaron de color. Bueno, creo que así quedaron bien. Ya solamente me faltaron las tortillas blancas para que fueran tricolores. Y ahora sí, con esta imagen nos vemos mañana. Espero que descansen en la nochecita. Y ahora sí, hasta mañana. Hola, hola, buenos días, buenos días. El día de hoy pues ya es el siguiente día. Hoy estamos a 15 de septiembre y ahorita me voy a ir a comprar no, yo creo que como dos o ahorita veo. Voy a pedir 2 kilos de masa y veo como qué tanto es. Y si veo que me alcanza, pues solamente dos. Y si no, yo creo que voy a pedir tres porque viene una compañerita de Brenda a comer con nosotros. Así que yo creo que mejor tres. Para no estarle como que faltaron. Y ya si sobran gorditas, pues ya las guardo para en la noche. Más seguro se acaban en la noche. Y yo creo que voy a traer 1 kilo de tortillas porque no he ido al molino. No tengo tortillas. Las de ayer casi se terminaron. Entonces, pues ahorita voy a traer 1 kilo porque mañana no van a hacer. Me imagino que no abren. Entonces, pues eso voy a hacer. Voy a traer tortillas y pues ahorita vengo a hacer la salsa en el molcajete. Así que vámonos. Dinero, llaves, sí, se llevo todo. Fíjense que hay una tortillería por acá cerca. A ver si está abierta, a ver si abrieron hoy y si no voy a tener que ir bien lejos. En esta calle siempre hay un montón de basura. Por eso es que me gusta barrer a mí mi pedazo que está enfrente para que no se vea así todo feo. Buenos días. Buenos días. ¿Este sí tendrá tortillas? ¿Usted fue la que le mandó mensaje a mi mamá? No. 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 ¿No le llamó? No. No. Ah, sí, solamente si nos espera. Ah, sí, sí me espero. ¿Van a ser mañana? No creo, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí van a ser? Sí. Sí, mañana sí. Bueno, entonces me llevo 1 kilo. Ajá. Sí, dije, porque si no hacen mañana me llevo más. Dice que sí. Mañana yo no vengo. Ya regresé. Ya estoy aquí. Y casi casi que me daban ganas de quedarme ahí con la señora, ayudarla a hacer sus tortillas, porque bien amables la señora y la señorita me regalaron una tortilla así bien infladita y me regalaron tantita salsa verde y me comí un taquito. No saben qué rico sabe cuando de verdad la gente lo da de corazón. Pues bien amables las señoras. Ya llegué, miren, me traje lo de 1 kilito de tortilla solamente para mañana. Por si no abre. Y para hoy vamos a hacer las gorditas.
No sé si les voy a grabar más al ratito, porque les digo que viene una de sus compañeritas de Brenda a, pues a comer con nosotros. Y ayer me preguntó Brenda que estaba yo haciendo las tortillas, que si íbamos a hacer memelitas o gorditas. Y le dije que no, que era hasta hoy. Y ya me dijo que si podíamos invitar a una de sus compañeras que le gustan también. Y le dije que sí, que sin ningún problema. Y entonces va a venir al ratito y la verdad es que no creo grabarles al ratito porque me va a dar pena. Porque no sabe que grabamos videos. Entonces yo creo que al ratito ya no les voy a grabar mucho. Solamente les voy a grabar yo creo cuando ya estén preparadas, listas las memelitas. Porque de todos modos yo ya se los he compartido en otras ocasiones cómo es que yo las preparo. Ahorita ya traje la masa, solamente es de batirla un poquito y preparar la salsa. Ahorita estoy lavando los tomates para ponerlos ya a asar, porque la quiero hacer en el molcajete. Y del día de ayer me sobró salsa roja, así que hoy no voy a hacer salsa roja. Voy a picar un poco de cebolla, voy a... ¿qué más? Como a trocear un poquito el queso, pues ya para que comamos al ratito. De todos modos, pues, si les puedo grabar, pues yo les grabo con mucho gusto. Y si no, pues, de todos modos, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vemos qué les puedo grabar. Y si ya no puedo grabarles, pues, ya ni modo. Así que, miren, voy a lavar los chiles. Es lo que estoy haciendo, lavando los chiles y tomates para ponerlos a asar. Digo que para hacer la salsita del molcajete. Ahí sabe más rica. Más rica. Bueno, el taquito que me regalaron no era de salsa de molcajete, pero estaba tan rico que lo disfruté muchísimo. También está puesta la lavadora. Ya saben, hoy es viernes, entonces toca lavar uniformes de los niños para tenerlos listos para cuando ya lo necesiten otra vez. Así que, pues, ahorita las veo. Cilantro, un poco de sal, también ya lavé el molcajete, ya está listo para trabajar y ahorita que estén los chiles vamos a moler. Aquí ya es 16 de septiembre, este día ya no hicimos gran cosa, solamente echamos flojera, preparamos nuestro chicharrón y nos fuimos a ver el desfile que estaba pasando en la televisión. A Coquín le tocó desfilar, pero fuimos y regresamos y todavía nos dio tiempo llegar a ver el desfile